lo haré de eso va, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene apareciendo y a luz del día los vio. Levántate de mañana, mira quién apareció. Y pasarte a andar con la música de Dios. Volar, palomas, volar toditas las ciudades. Hoy por ser tu cumpleaños, te deseamos felicidades. Con música de cielo. A cooperar, síguele, banda, síguele, síguele, síguele. Por ese día de tu santo, de Dios a cantar. Eso, un fuerte aplauso, tráigalo por acá para el centro, tráigalo para el centro del ruedo, para que esté aquí en el centro del ruedo. Échalo por acá, primo, tío, véngase por acá para el centro del ruedo. El día de hoy les pido, la mera verdad, un fuerte aplauso, fuerte, fuerte el aplauso para el señor San José. Eso es todo, venga el aplauso para el señor San José. Sale pues entonces, nos arrancamos. Nos arrancamos, compa Califas. Sale pues, ahí le paso al amigo Califas, échale compa Califas. Eso, eso, ahí está el amigo Pucho presentando los 5 ejemplares. Pero que les digo, cometemos errores. Este pinche Pucho no sabe leer y yo escribir. Entonces no pasa nada, lo más importante que están aquí, señores y señores. Bienvenido, amigo Zarco. Solo vino, lo viene a montar mi tocayo el Califas. El que comanda la cuadrilla el día de hoy, el Califas de San Juan Tarameo. ¡Véndese, Califas! Un jinete de larga trayectoria, un jinete echándole todos los kilos. Y el día de hoy le tocó el número 7. En el casillero número 8 es el 24. Ahorita vamos a ver cuál jinete, no me dijeron cuál jinete, amigo Calibas, pero es el ejemplar, es el 24. Lo más importante que está presente el día de hoy, ¿cómo de que no? Califas, ay, tú ay, te ay, entiendes la letra, cabrón. No pasa nada, es parte del show. Véngase mi pluma, lo bueno que es el plumas. Y cerramos con el casillero número 10. Señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis, en esta vida que quieres que vivamos, con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a tus hijos, te queremos pedir humildemente que llegando el último inevitable gran jaripeo para nosotros, cuando las piernas con todo y espuelas se aflojen, cuando nuestros brazos no soporten el chicoteo del último reparo, la banda, el ganadero, el público calle y tú nos llames allá contigo, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros, y nos digas, pasa hijo mío, tu monta la helado por buena. Oh!
Así es, compadre. Con la primera de la tarde noche, el día de hoy, la leyenda, Radio Las Escuelas, Charro Enamorado.
cementerio San José Guaracurío, y gracias también por dejarme que les pedí permiso para juntar dinero allá en Estados Unidos. La gente que apoyó, que aportó, voy a dar los nombres aquí, estamos aquí en el escenario. Le vamos a dar las gracias. Califa. A ver, dígame. ¿Cómo son? Oh, no pisteo, no. Aquí está mi vieja, me pega. Le vamos a dar las gracias a esa gente, a Miguel Núñez, el hijo de la Guta, a José Zavala, a mi primo Carmelín, el hijo de mi tío Carmelo, a Sergio Vega como el Checalilla, a Mario Zavala, mi primo Mario, a Blanca, a Blanca Arroyo, y también a la gallina que está presente, también a José la gallina, a Pilar Sánchez, a Rosario, a mi prima Chayo, a Panchito González y al Pini González, a mi primo El Rey, a su hijo Ricardo Zavala, a su hija Verónica Zavala, a Armando Zavala, y también a mi primo El Charrito, a Ángel Valencia y al amigo Ramos, a mi hermana Verónica, a Sandra Pisano y su esposo también El Oso, a María Aguilera, a Goyita Aguilera, a Rafael, también a Rafael y a mi tío Tino, y también a Raquel, a la joya de Raquel, ahí está. Queremos dar las gracias, Pucho, para que se vea todo claro, que todo es claro, lo que es la fiesta, la mera verdad, gracias. Y gracias a toda esta bonita gente que apoya para las fiestas del señor San José, de parte de todo el comité de San José y de parte del señor delegado y de la cebra. Ahí está la gente que aportó. Muchísimas gracias. Ahora sí, Pucho, no te quito el tiempo, échale. Sí. ¡Está ganando las rifas!
Bueno, pues entonces, muchachos. Entonces, a ver si ahora con las rifas te compras otro. ¡Háblele, Pucho! ¡Ay, Dios mío! ¡Marco! Se acabó la botella, mujer. Ahí está, cara de Sebastián.